Esta modesta puerta pertenece a Gabriel Forrest, a quien si usted no ha visto jamás en una obra teatral, no sabe lo que se ha perdido. Igual que todas las estrellas, Gaby tiene su temperamento. Eso no significa que tenga feroces leones o cadenas de oro y se bañe en champán. No, pero lo que Gaby pide, Gaby obtiene. Y siempre llega tarde, por desgracia. De hecho, probablemente lleguemos a la mitad de la obra que representarán esta noche. Simón adorado. Pasa. ¿Fue puntual? Soy increíblemente puntual esta noche. ¿Quieres decir que estás lista para salir de inmediato? Ah, pues imagíname frente a la puerta como un gato frente al agujero de un ratón esperándote. Un milagro. Ah, ¿quién no podría ser puntual para una cita con el famoso Simón Templa? Gran comprador. Estrella invitada, James Villiers. Esperemos unos minutos, no es necesario apresurarse. Temeroso, Johnny. No, solo soy precavido, ya me han detenido 6 veces, no lo olvides. Oye, ¿estás seguro que recibiremos ayuda? Como una doncella de un fraile. Vamos, vamos. Lo averigua todo. ¿Qué pasa? Ya entraron. Sí, hasta la vista. ¿No puedes abrirla? Sí, sí. Claro que 1 millón es fabuloso, pero a Hollywood no se va a vivir, a Hollywood se va a morir. Además, Roddy tiene mis pasajes de avión y como mi apoderado es... ¡Oh, cielos! ¿Qué te pasa? Las entradas. ¿Qué pasó? ¿No es una estupidez? Las puse encima de la mesilla del café en la sala y estaba segura de no olvidarlas al salir. Oh, Simón, lo lamento mucho. Solo sé que yo debía haberlas comprado. ¿Por qué tarda tanto? Y ya está. Alguien viene. Tardaré solo 1 minuto, Simón.
¿Policía? Habla Gabriel Forrest. ¡A prisa, a prisa! Ya no da más. Ten cuidado. Cuando una bala reventó un neumático, los perdí. ¿Qué marca de auto era? Un Zephyr 63 verde. Simón. ¿Whisky? Por favor. Le sugiero que no beba, señorita Forrest. Aún no termino. Señor Fryer. Pryor. Oh, señor Pryor. Le pido perdón. Está usted aquí para investigar un robo. No para corregir los hábitos de la señorita Forrest. Señor Templar, ¿me permití sugerir eso? No tiene que sugerir nada. La señorita Forrest ha tenido una mala noche. ¿Logró leer el número de registro? Sí, el número era 545GOP, pero eso no lo ayudará. Yo soy quien deberá juzgar eso, señor. ¿Robbins? Sí, señor. O fue un auto robado, o las placas son falsas, o ambas. Busca un Zephyr color verde con registro 545. Sí, señor. Señor Pryor, ¿conoce usted al inspector en jefe Claudius Steele? Que si lo conozco, sí. Parece que no le gusta a usted. Señor Templar, ¿me permite seguir adelante con mi trabajo? Por supuesto, sigue adelante. Obtuve una buena impresión. Bueno, es su trabajo, ¿no? Señorita Forrest, le suplico me dé una detallada descripción de sus joyas. Y a ambos los requiero para que me acompañen esta noche a la jefatura. ¿Esta noche? ¿Para qué? Le tomará un par de horas a Scotland Yard investigar esas impresiones digitales y podrán identificar por fotografía a los asaltantes. Oh, inspector adorado, estoy sumamente cansada. No crea que no pienso cooperar. Eso es lo que espero de usted, señorita Forrest. Después de todo, se trata de sus joyas. ¿Te imaginas cuánto será lo que nos dé el gran comprador por esto? Puede ser que sea la mitad de su valor. 6 o 7,000 libras. Deme papel, ¿quiere? Deme papel. Ese hombre y la chica, los vieron a ambos. De acuerdo, nos vieron, ¿y qué? En la luz y claramente. Ya lo ha dicho 50 veces. No te preocupes ahora, todo saldrá bien. No, no es cierto. Robar es una cosa terrible de por sí, pero herir es peor. Cállese la boca. No vuelvas a hablarle así a mi mujer. Le gritaré tanto a ella como a ti si así lo deseo. Todo cobardía demostraste esta noche. Es que odio la violencia. ¿Y por qué tanto miedo? Logramos escapar, ¿no es así? Vamos a ganar mucho dinero. Vamos, Johnny, calma y sonríe. Creo que este es el hombre. ¿Está de acuerdo, señorita Forrest? Sí, creo que sí. Que me traigan a Johnny Anwood, por favor. Sí, señor. Tiene una cara muy triste, ¿verdad? No merece su simpatía, señorita Forrest. ¿Y por qué piensa que no las merece? Johnny Anwood ha tenido 6 ingresos por pequeños robos, fraudes, horadaciones y asaltos y varias cosas por el estilo. Es un criminal incorregible. Además, pienso servirme de él y llegar a la clave. ¿A la clave? Al gran comprador. No entiendo. Lo regular entre compradores de objetos robados es pagar el mínimo posible. Y con el gran comprador es diferente. ¿Qué más sabe a propósito de eso, señor Templar? Se especializa en joyería y paga 2 veces más que los otros compradores de la ciudad. Sé también que se esconde detrás de un negocio honrado y que trae de cabeza al inspector Till. ¿Nos vamos? Aún no he terminado. Señor Pryor, si usted desea quedarse ahí toda la noche viendo fotografías, hágalo. Nosotros tenemos que irnos. Hasta pronto. Estaré con Marty en Manchester. Toma las cosas con calma. Está bien. Te juro que no quisiera irme. No es la primera vez. Yo empacaré. Tengo mucho miedo. ¿No quieres entender eso? No sé qué tiene eso de nuevo.
Has tenido miedo durante 20 años. Sí, pero esta vez es diferente. Si los policías pescan a Payson... A ellos no les importa quién sea él. A ti es a quien persiguen siempre. Escucha, Mary. Olvídalo, Johnny. Será mejor que te vayas. Sí. Telefonearé. Está bien. Adiós, amor. ¿Johnny Angwar? Bien, trata otra vez, Johnny. ¿Quién es el gran comprador? No sé de qué me hablas. ¿Mientes? No miento. Robaste la casa de Gabriel Forrest esta noche. Eso no es verdad. El señor Templar y la señorita Forrest la identificaron. Se equivocaron. ¿Quién iba contigo? Le repito que no sé de qué me habla. Johnny, estoy comenzando a perder la paciencia. ¡Dilo! Oiga, usted no tiene ningún derecho de maltratarme. ¿Derecho? El derecho está de mi parte y será mejor que hables para que evites que te pongan el muro. Esa es la brutalidad policíaca. Veo que has puesto atención a los periódicos. Bien, Johnny, perdóname. Perdóname el pecado cometido. Perdóname por haber sido tan brutal. Pero tú y tu compañero iban a asesinar a un hombre, y eso también es brutalidad. No, señor, yo... Y atacaron a Gabriel Forrest. ¿No es muy brutal eso? ¿No lo es? Eso no es cierto. Son culpables como el que más, y lo sé. Pero procuraremos llevar todo esto en un alto plano de moralidad y también con bondad. Bueno, eso no son más que mis derechos legales. Eres capaz de arrollar cualquier derecho y asesinar a tu propia madre. ¿Qué no puede entrar en tu torpe cerebro la idea de que este es tu séptimo arresto? ¿Y que cuando salgas de la cárcel de Dartmoor tendrás 80 años? Mi abogado. Quiero que venga mi abogado. Vaya, el señor Anwar tiene un abogado, ¿no es así? Sí, sí lo tengo. Escucha, Johnny, habla y haré lo que pueda por ti. Solo tienes que decirme quién es el gran comprador y te lo haré todo más fácil. Quiero que venga mi abogado. No pienso decir nada que me incrimine. Está bien, Johnny, telefoneale. Derechos legales, un abogado para un bandido como este. Tendrá que ser bueno, muy bueno. Deseo hablar con el señor McPherson, por favor. Señor McPherson, le habla Johnny Anwar. Su cliente estrella. Le hablé porque estoy en un pequeño problema. Más o menos así. Me gustaría que viniese a la estación de policía de Newport en cuanto le sea posible. ¿Ahora? Por favor, me acusan de haber cometido un robo, pero es mentira, se lo juro. Sí, señor, bien. Muchas gracias. Dice que vendrá en una hora. Espléndido. Mientras tanto, podremos continuar charlando muy cortésmente, por supuesto. Estoy cansado. No he comido nada desde la mañana. Quisiera comer un emparedado y una taza de té. ¿Robbins? Sí, señor. Dele lo que pide. Pero todo está cerrado. Pues vea si el café de enfrente aún está abierto. Sí, señor. Quiero té, por favor. Un poco de té. Té, enseguida. Y un emparedado para un prisionero hambriento. Y un té para mí. Lo mismo a mí, hermosa. Enseguida. Scotland Yard. Comuníqueme con el inspector Teal, espero. Sí, no colgaré. ¿Tienes familia, Johnny? Sí, sí. Gracias. Discúlpeme. Tiene encendedor. Con gusto. Se lo agradezco. No hay de qué. Gracias mil. Oigan, el té está amargo. Oh, lo lamento, señor Anwar. Creí que le gustaría nuestro té, Robbins. ¿Qué sugeriría que le diéramos? Tal vez sería bueno una taza de café expreso. Oh, no, no, no. ¿Por qué no enviamos mejor por una botella de champán? Pero que sea de la mejor marca. ¿Qué le pasa? Me siento arder.
Me ahogo. Mientras viene su abogado, ¿no quiere que traiga a su médico? No, no estoy bromeando esta vez. Y un prendedor de brillantes. ¿Eso es todo? Sí. Señorita Forrest, el que estaba con Ann Ward, ¿lo recuerda usted como para describírmelo? Bueno, era aproximadamente de 1.80 m, pelo rubio, pero en realidad, señor Stryker, todo fue tan rápido, yo estaba tan asustada que no lo vi muy bien. Sí, eso creo. ¿Y cómo vestía? Traía un traje oscuro. Buenos días, Gaby. Buenos días, Simón. Simón, este es el señor... Ya lo conozco. Bob Stryker. Así es. ¿Cómo estás, Templar? Bien. ¿Qué diablos haces aquí? Hacía a la señorita Forrest algunas preguntas. Ahora soy investigador de una compañía de seguros. ¿Abandonaste Scotland Yard? Sí. Por una vulgar razón. Warwick me ofreció el doble de sueldo y no pude decir que no. ¿Y cómo va esta investigación? No muy bien. Hemos tenido 9 robos parecidos en los últimos 6 meses. ¿9? Ajá. El suyo hace el 10. La policía está desorientada. ¿Significa eso que cree que no puedo recuperarla? Bueno, no puedo ser muy optimista. Pero la policía pudo arrestar a ese hombre, a Angworth. Sí, son muy brillantes. ¿Qué quiere decir? Que usted y el señor Templar lo identificaron y la policía tenía su nombre y dirección. Sí, algo le sacarán. Eso sí, habla. Iré a verlo ahora mismo. ¿Te importaría si te acompaño? Claro que no. Francamente, necesito toda clase de ayuda. Hasta luego. Hasta la vista, Simón. Enfrente de sus narices, en esa habitación, un hombre se ha envenenado. ¿Cómo? Inspector, no lo sé. Un hombre arrestado está bajo la protección de la ley. No le enseñaron eso en la escuela de policía. Sí, señor. ¿Qué puede decir en su defensa? Nada, excepto que me siento acongojado. ¿Acongojado? ¿Qué es lo que piensa usted? Se imagina lo que dirá la prensa. Inspector, lamento mucho el que esto haya pasado. Ya lo lamentará usted cuando el comisionado termine con esto. ¿Qué hace ahí parado? ¡Abre la puerta! Vaya, vaya, vaya. El sabueso de Scotland Yard. Creí reconocer tus dulces gritos. ¿Qué es lo que quieres? Buenos días, inspector. ¿Habló Edward Tatin? No. ¿Me equivoco o hay hostilidad en el aire? ¿Qué te sucede, Claude? ¿El estómago? Será mejor que se vayan. Tengo trabajo. Un momento, inspector. Mi compañía se siente muy molesta. No me interesa lo que su compañía sienta, señor Stryker. Lo siento, inspector. No deseaba ser rudo. Estoy tan ansioso como usted para que esto se resuelva. ¿Qué fue lo que Angour dijo, Claude? Bien, será mejor que lo sepan. Lo sabrá todo Londres dentro de unos minutos. Murió Angour. ¿Qué? ¿Qué dice? Envenenado. ¿Y cómo? No lo sabemos. ¿Quieres decir que lo envenenaron aquí? Sí, justo bajo las narices de Pryor. ¿Cómo pasó eso? Cianuro en el té, como para un elefante. ¿Hablaron ya con su esposa? Aún no. Lógicamente es el segundo paso a dar. Cuando me haga falta un consejo, te lo pediré. No hay necesidad de que te pongas así, Claude. Lo que pasa es que tengo mucho interés en este caso. Oh, ¿y eso a qué se debe? Es sencillo. La señorita Forrest es muy buena amiga mía. Vamos, Bob, haremos una visita a la señora Angworth. No se acerquen a la señora Angworth antes de que yo termine. Y si interfieren en la investigación policíaca de este caso, haré que los arresten 72 horas. ¿Qué demonios está esperando? ¿Y por qué debo cooperar? Deme una buena razón. Ocultar información es un delito grave. Entonces arrésteme. Vamos, métanme a la cárcel. Húndanme del mismo modo que a Johnny. 6 arrestos. Johnny era un delincuente habitual. Estaba enfermo, atemorizado, necesitaba ayuda. Y lo que obtuvo fue persecución. Señor Ansgar, estamos apenados y lamentamos lo que pasó. No me importa lo que piense. Habrá una investigación completa. No la culpo por estar molesta. Es muy caritativo. Pero eso no basta. Escúcheme, señor Ansgar. Johnny está muerto. Ustedes lo mataron. Eso es ridículo. Señor Ansgar, eso no es cierto. Envenenaron a su marido para evitar que hablara. Debe usted ayudarnos a buscar al responsable. Tiene usted que contestar lo que el inspector... Pryor. ¿Con quién estaba Johnny la noche del robo? No lo sé. ¿Ha oído usted hablar de un hombre llamado el gran comprador? No. ¿Qué hizo Johnny con las joyas de la señorita Forrest? Oiga, inspector, Johnny jamás me dijo nada. Si supiera, contestaría sus preguntas, pero no sé. No sé nada. Entiéndalo, por favor. Ahora le suplico que se vaya y me deje sola.
hombre a vigilar la casa de la señora Anwar. Sí, señor. Pryor. Señor. Fue muy rudo con ella. No estoy de acuerdo. Lo único que entiende por el momento es que su esposo ha muerto. Bueno, ella no fue precisamente amable con nosotros, ¿no es así? Pryor, le falta mucho por aprender. Sí, entiendo. De acuerdo, inspector Till. Gracias. ¿Y bien? En la clásica frase policíaca, la señora Anworth es un testigo que no coopera. ¿Significa que no hablará? ¿O que no puede? Está ocultando algo. Eso debe ser. Estuvo casada con Edward muchos años. Lo sé, pero ¿cómo pudieron envenenarlo en la estación de policía? Estimada señorita Forrest, después de 15 años en Scotland Yard, créame, cualquier cosa puede pasar en una estación de policía. Bo, ¿podremos obtener algo de la señora Anworth? Cariño, claro que lo harás. Creo que ninguna mujer se te podría resistir. Vaya, gracias, mi amor. ¿No te importa si trato? ¿Importarme? Estaré encantado. Si puedes recobrar lo robado a la señorita Forrest, el seguro te pagará tus gastos sin preguntar, sin reserva alguna. Bueno, entonces, ¿por qué no vienes conmigo? Y así lo logramos juntos. Bien. Simón. Simón, no puedo ir yo. Gaby, eres adorable. Y yo te amo. Pero dos es compañía y tres es multitud. Estudia tu próximo libreto. Sabía que algo así sucedería algún día. Le supliqué, le pedí que dejara de robar, pero no lo hizo. Señora Anworth, la mayoría de nosotros tiene cosas de qué avergonzarse durante su vida. Yo más que nadie. Pero un asesinato nunca lo cometí. Y haré todo lo que esté de mi parte por encontrar al que asesinó a Johnny. Y lo encontraré si me ayuda. ¿Qué quiere que haga? Dígame con qué persona se llegó a asociar Johnny. Johnny jamás me dijo nada. Siempre estaba temeroso. ¿De qué? De ese hombre que llaman el gran comprador. ¿Y por qué le temía? Hace 3 meses Johnny recibió una paliza por tratar de dejar de robar para él. Ahora Johnny está muerto. Señora Anworth, ¿conoce usted al gran comprador? No. ¿Johnny lo mencionó alguna vez? ¿Sabe a quién acompañaba Johnny esa noche? Sí. Estaba con un hombre llamado Faison. Le llaman Sonny Jim. ¿Sabe usted dónde vive? No, pero tengo su número telefónico. Johnny lo escribió detrás de una nota de la leche. Sí, aquí está, Paddington. ¿Me permiten? Sí, lo encontraremos con esto. ¿Me permite su teléfono? Hay uno en el siguiente piso. Bien, ahora vuelvo. Señor Templar, ¿qué opina usted de todo lo que pasa? Es gracioso. La señora Willis del piso alto es esposa de un chofer. El mismo empleo durante 15 años. Jamás ha tenido problemas con la policía, jamás. Y él es tan vil. Johnny nunca fue así. Era cariñoso. Me hacía regalos sin motivo. Jamás olvidaba mi cumpleaños o nuestro aniversario de bodas. ¿Cómo puede ser un hombre tan cariñoso y...? No puedo comprenderlo. Lo encontré. Está en el 7 de Gilden Road. ¿Qué es lo que quiere? Habrá que cambiar el plan. ¿Sí? Sí. Capturaron a Johnny. Eso es imposible. Lo atraparon anoche mismo en su casa. ¿Cómo? La chica Forrest lo identificó por una foto de archivo. Hablará. Tiene corazón de mofeta. Despepitará todo lo que sabe. Por eso estoy aquí. Aquí hay 300 libras.
Obtendrás el total cuando el gran comprador venda las joyas. 300. Tendrás el resto en una semana o dos. Escabúllate a donde quieras y telefonea diariamente entre las 9 y las 10 horas. Escuche. Dame las joyas. Usted no intentará nada, ¿verdad? Jim, yo soy tu amigo. Sí, ya sé que me ama. Bueno, no llego a tanto, pero puedes confiar en mí por completo. Sí, no hay remedio. Eso es, será mejor que empaques y te vayas de aquí deprisa, ¿eh? Habla poco y no confíes en nadie. Ahí está el 7. ¿Por qué no paraste? Hay un callejón en la parte posterior. Tenías razón. Sí. Tú cubre el callejón y yo iré por el frente. De acuerdo. Cuídate. ¿Me has olvidado? Lo siento, creo que se ha equivocado. Te refrescaré la memoria. ¿Dónde están las joyas que robaste? Muérase. Eres el siguiente en la lista, Faison. El gran comprador te matará igual que asesinó a Anwar. ¿Anwar? Lo envenenó en la estación de policía. Eso lo siento. Abrigo azul con forros blancos y negros, ¿qué significa? En el café Cozy Corner. Mañana. O pasado mañana. A un lado, Templar. Yo haré las preguntas. Cierra la boca. Faison, ¿quién es el gran comprador? Jamás lo vi. ¿Conoce su nombre? No. No lo pude detener. Yo traté. Me golpeó en la nuca. Me dejó inconsciente por 3 o 4 minutos. Y entré a buscarlo a la casa de Faison. Me gustaría arrestarlos a ustedes. ¿Bajo qué cargo? Interferir a la policía en el cumplimiento del deber. Es culpable. ¡Cállese la boca! Templar es otra cosa, pero usted es agente y debería saberlo. ¿Por qué no te calmas? Uno de estos días tendrás úlceras. Faison aún estaría vivo si ustedes no hubieran interferido. Te meteré en la cárcel. No puedes tomar la ley en tus manos. Vete a casa y no te metas en problemas. Gracias, Claude. Y cuando atrape al gran comprador, tú tendrás el crédito. Una cosa más, Templar. Y yo cobraré la recompensa. ¡Lárgate! Cuida tu presión arterial.
Escúcheme, Stryker. Su licencia como investigador de seguros es un privilegio, no un derecho divino. Deme una buena razón por qué no deba revocarla. Escúcheme, Till. Inspector Till, para usted. 10 robos de joyas en 6 meses. ¿Y qué es lo que han averiguado? Nada. ¿Y qué averiguaron Temper y usted con la muerte de Faison? Dígame. Espero que sepas lo que haces. Me parece que lo sé. El café Cozy Corner, ¿está seguro, Simón? Está en el directorio, en la K. Lo único que cuenta es que ahí es donde el gran comprador recibe todas las joyas. Y Faison dijo que el hombre tiene un abrigo azul. Con los forros blancos y negros. Pues eso no significa nada. ¿Por qué no lo decimos a la policía? Clotilde dijo que no quería verme. Y lo obedezco. Además, prefiero jugar mis cartas. ¿Por qué nos detuvimos? Oh, en verdad que es hermoso. Simón, llévame a otro sitio. Busquemos un lugar decente donde podamos tomar una copa. Gaby, ¿cuántos personajes has representado? Oh, cariño, ya perdí la cuenta. ¿Por qué? ¿Actuaste alguna vez como una camarera irlandesa? Ahí solicitan una. Oh, no, Simón. Dime que estás bromeando. Simón. ¿Cuál dijo que era su nombre? Dígalo. O'Brien, señora. Cathy O'Brien. ¿Y dice usted que no tiene experiencia en Londres? Oh, no, señora. Hace pocos días llegué de Dublín, pero creo que la comida es igual en todas partes. Vuelva. Bueno, supongo que servirá. Oh, estoy segura que le agradaré. Tengo mucha voluntad. 6 libras a la semana, de 11 a 7, 2 comidas hace. Por supuesto que sí, ahora mismo. Quite el anuncio de la ventana. No es por eso por lo que le pago. No, señora. Dice que la señorita Forrest trabaja como camarera. Sí, en un café llamado Cozy Corner. ¿Por qué? Eso es lo que quisiera saber. Y Templar sentado en su auto, observando y vigilando. ¿Vigilando qué? En realidad no lo sé. ¿Qué demonios supone usted que hace? No tengo la menor idea, pero esa conducta se me hace muy sospechosa. Sí. En realidad lo es. Que los vigile un hombre. Gracias. Simón, esto ha sido una revelación. ¿Cuál? ¿Que ahora sabes hacer algo? No, el modo de trabajar por 6 libras a la semana y cupones. Me duelen los pies y las piernas como si hubiera caminado 10 kilómetros. Tendremos que cambiar de señal. Desde el auto no podré distinguirte. Entonces me subiré a una mesa y haré un número de Bataclan. Pues no creo que sea mala idea. Le gustará a los clientes, pero no creo que sea muy práctica. Bueno, hay unas flores artificiales en la ventana. Si ese hombre acude, pues los cambio al otro lado. No, mejor cuando se marche para poder seguirlo. De acuerdo. Tengo la esperanza de que no estemos perdiendo el tiempo. Oh, Simón, piensa en mi persona. Esa esclavitud no le hace ningún bien a mi talento. No te preocupes. Podrás retirarte cuando llegue un hombre con un abrigo azul con los forros blancos y negros. Joyería Enderby. Oh, es usted. Si lo desea... En el Cozy Corner. Sí, de acuerdo. Parto enseguida.
Oiga, si el bistec está fresco, le suplico me lo dé asado. Preciosa, claro que está fresco. Vi al ternero pastando hace 10 minutos. Está bien, entonces sírvalo. Sí, señora. Oh, disculpe, prefiero el pescado. Sí, señora. Buenos días, señor Stuart. Buenos días, señor Linder. Señora. Buenos días. Buenos días. Sopa de tomate, huevos con jamón y pudín de chocolate. ¿Sucede algo malo, señorita? No, señor. ¿No le gustarían algunas ostras para comenzar? Son frescas. Jamás como mariscos en ningún tiempo. ¿Desea usted tomar alguna bebida? Té, por favor. Té, por favor. Buenos días. Por favor, deme pastel y un vaso de leche. Sí, señor. ¿Le gustaría tomar alguna otra cosa? No, gracias. ¿No desea tomar algo más, señor? No, gracias. Eso es todo. Gracias, señorita. Gracias a usted. Oh, permítame ayudarle. Qué amable, gracias. ¿Terminó? Sí. ¿Le pareció bien el almuerzo y el pudín de chocolate? Por supuesto. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Se va? ¿No espera su orden? ¿No le han dicho que es estúpida, señorita Forrest? De sombrero hongo y abrigo azul que se sentó junto a la entrada. ¿Qué quiere saber? ¿Y cuál es su nombre? El señor Enderby. ¿Qué es lo que hace? Tiene su propia joyería, es importante. ¿En dónde? En Hetton Garden. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Señorita O'Brien. Señorita O'Brien, no telefoné durante las horas de trabajo. Señor Stuart, vaya a cuidar que el asado esté en su punto y no me moleste. ¿Policía? Un amigo de Gaby Forrest. ¿Qué es lo que quiere? Las joyas. Ahora tenga cuidado, o le volaré la cabeza si se niega a venir conmigo. ¿Dónde? A la policía. ¿A la policía? ¿Qué quiere decir? Ya le explicaré. Vamos. Cheto, yo tomaré eso. Y entienda eso, Templar. Yo maté a Hanwar y a Faison. Ni una muerte más no podrá ser diferente a mi futuro. No, no, ¿dónde debe. Está tu auto? Yo no quiero tomar parte en esto. ¿En el callejón atrás? Sí. Muévete, tú irás. Un solo movimiento en falso, Templar, solo uno y lo mato. A la izquierda.
No se mueva, Templar. Da vuelta, entre en el garage. Sí. ¿Debía estarlo? No, pero lo estarás. Mueve con el pie esa alfombra. No comprendo. La alfombra. Muévela. En el tiempo de la reina Victoria, aquí estaba una cervecería. Y eso da directamente a los drenajes de Londres. Mañana tu cuerpo estará flotando en el Támesis. Con una bala en la cabeza. Con ese peso no me hundiré. ¡No lo hagan! ¡No lo hagan! Templar, dime, ¿por qué sospechaste de mí? Nunca creí que te golpearan. ¿En serio? Creí que había sido convincente. Sí, pero no era lógico que solo te golpearan en la cabeza. Te habría matado. Espera. Explícate. Asesinó a Faison a sangre fría. Y a mí me tiró dos balazos. Pero tú solo sacaste unos golpes. Así que no lo creí. Y luego me vino el recuerdo de tu eficiencia como policía. Para quien trabajó en Scotland Yard, todo se facilita. Así que buscaste un trabajo en una compañía de seguros importante. Averiguaste dónde estaban las joyas y enviaste por ellas. Fácil. Pero lo malo es que falta que puedas decírselo a alguien. Excepto a las ratas en el drenaje. Coloca el silenciador en la pistola. Ahora, si eres tan amable, mueve la trampa, Templar. ¿Está listo, Templar? Superhombre, ¿eh? A ver cómo se porta. Bienvenidos, caballeros. Tendré que agradecerles que hayan venido a tiempo. Creí que tendría problemas con ese. Todo está muy bien, Templar, pero ¿dónde están las joyas? Las tiene la Bella Durmiente. Bueno, no se queda ahí parado, búsquelas. Sí, aquí está, señor. Gaby, quiero que sepas que eres la chica más lista del mundo por llamar a la policía desde el café Cozy Corner. Así que soy un brillante engasado. Señorita Forrest, creo que debes saber que la única razón de que Templar esté aún vivo es porque colocó un hombre vigilándolo sin descanso. Es la razón de que llegara la policía a ese garage tan pronto. Claude, estoy conmovido. Y si en algo te he faltado en el pasado, quisiera poder enmendarlo. Tú serás el invitado de honor esta noche en el teatro. Oh, no, no. Y ustedes querrán estar solos. Oh, pero yo insisto. Bueno, insisto también. Bien, acepto. Es una magnífica función. Tenemos tres boletos de platea. ¿Tú los tienes, Gaby? Claro que los tengo. ¿Quieres asegurarte? Sí, aquí están.